El candidato del Partido Humanista al gobierno de Michoacán, Gerardo Dueñas, negó que haya declinado a favor de Silvano Aureoles Conejo y recalcó que solo sumó su proyecto a la propuesta del candidato del PT-PRD Nueva Alianza y Encuentro Social. Yo soy candidato del Partido Humanista. Solo estamos sumando, solo estamos acoplando dos propuestas para el bien del Estado. Acompañado por el vicecoordinador del Partido Humanista, Guillermo Carrasco, quien lo respaldó como candidato al gobierno de Michoacán, Gerardo Dueñas negó incluso estar esperanzado a que Silvano le dé una chamba en caso de saltar a gobernador. Una mala información, una mala recepción de esa información. Pero en el partido seguimos teniendo el de candidato oficial al doctor Gerardo. De ninguna manera se puede asumir ni que él me ofrezca chamba ni que yo le acepte la chamba. Lo que podamos asumir y esperar que si él, porque así se dice del acuerdo, fuera favorecido por el voto, él se obligaría a construir ese futuro para este Michoacán. Gerardo Dueñas dijo que la propuesta Silvano comprende varios proyectos en beneficio de diversos sectores de la sociedad. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.